deconstrucción. El pensamiento occidental se ha constituido en una metafísica nociva para el pensamiento. Esa metafísica se basa en una interpretación binaria de la realidad y un centro de sentido. Tal modelo es denominado por Derrida como logocentrismo. La teoría reinante que para entonces apropiaba estas características era el estructuralismo. Saussure concebía una diferencia dual entre significante y significado, y Lévi-Strauss basaba el pensamiento humano en oposiciones binarias. Derrida encuentra en Heidegger una trampa para esta nociva metafísica: la noción de deconstrucción rescatada de Ser y Tiempo. La deconstrucción no es una doctrina, ni una filosofía, ni un método. Solo es, según Derrida, una estrategia para la descomposición de la metafísica occidental. Las diferentes significaciones de un texto pueden ser descubiertas descomponiendo la estructura del lenguaje dentro del cual está redactada. Por tanto, no hay un centro de sentido ni una oposición binaria. No existe un dentro del texto ni un fuera del texto. La identidad ya no es una presencia plena. Todo significado es ya un significante. Derrida comprende que su noción de deconstrucción es paradójica, pretende desmontar el modelo mismo del que surge, pero él mismo afirma que el lenguaje lleva en sí la necesidad de su propia crítica, los conceptos. Probablemente hasta la misma deconstrucción tenga que ser deconstruida. La verdad es que ni yo entiendo lo que es deconstrucción, así que mejor deja de manosear tan tontamente esa palabra, maldito justiciero social. Mejor suscríbete a este canal para descomponer el pensamiento occidental, chaito.